A continuación te voy a explicar cómo dividir con dos números decimales. Uno en el dividendo 76,26, decir que en España los números decimales se escriben con coma. En otros países se escriben con punto. Vosotros tenéis que escribirlos tal y como os hayan explicado vuestros profesores y profesoras. Y un número decimal en el divisor 8,2. Pues bien, el primer paso sería eliminar o suprimir la coma del divisor, ya que no puede haber un número decimal en el divisor. Por ello, lo que vamos a hacer es multiplicar 8,2 por 10. ¿Por qué por 10? Multiplicamos por 10 porque tenemos una cifra decimal a la derecha de la coma, que sería el 2. Por eso multiplicamos por la unidad seguida de un 0, con lo cual desplazamos la coma hacia la derecha una cifra. Por ello desaparece, se queda en el número 82. Pero el dividendo también lo tenemos que multiplicar por 10. 76,26 por 10. Desplazamos también la coma hacia la derecha una cifra, con lo cual quedaría entre el 2 y el 6. Aquí quedaría en 662,6. Ahora ya podemos hacer la división, ya que hemos suprimido o eliminado la coma del divisor. Voy a escribirla. Si estáis viendo este vídeo es porque sabéis dividir con dos cifras en el divisor correctamente. De no ser así, escribid en YouTube, dividir por dos cifras, podemos aprobar. Como en el divisor tenemos el número 82, vamos a cortar el primer número igual o mayor. El 762 es mayor. Ahora vamos a dividir 762 entre 82. Cabe a 9. 9 por 2, 18, hasta 22, 4, me llevaría 2. 9 por 8, 72, más 2, 74, hasta 76, 2. Bajo la cifra siguiente del dividendo, el 6. Pero como es la primera cifra decimal o la primera cifra que hay a la derecha de la coma, vamos a escribir una coma también en el dividendo. Y ahora dividimos 246 entre 82 a 3. 3 por 2, 6, hasta 6, 0, no me llevo ninguna. 3 por 8, 24, hasta 24, 0. Y he terminado. Con lo cual, el resultado o solución es 9,3 o 9,3 y el resto residuo ha dado 0. Por eso decimos que es una división exacta. Para terminar, voy a realizar la prueba, para lo cual voy a multiplicar 9,3, o sea, el cociente por el divisor por 82. Y el resultado me tiene que dar igual al dividendo, a 762,6. No le tengo que sumar el resto, ya que 0 es innecesario, ¿de acuerdo? 2 por 3, 6. 2 por 9, 18. 8 por 3, 24. Me llevo 2. 8 por 9, 72. Más 2, 74. Sumo todo, 6. 8 más 4, 12. Me llevaría 1. 4 y 1, 5. Y 1 que me llevo, 6. Y 7. Y ahora separo una cifra decimal de derecha a izquierda. El resultado es 762,6. Me ha dado el dividendo, con lo cual la división está bien realizada. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en YouTube seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, dividir por una cifra, podemos aprobar. Dividir por dos cifras, podemos aprobar. Dividir por tres cifras, podemos aprobar. Suma y resta de números decimales, podemos aprobar. Multiplicación de números decimales, podemos aprobar. División de números decimales, podemos aprobar. Porcentajes, podemos aprobar. Potencias, podemos aprobar, etc. La clave está en que todas las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha sido de ayuda, suscríbete al canal, es gratis, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.